Nuestra felicitación de aquí de la Ciudad de México a España, donde está en este momento conduciendo la doctora Bonnie González. Saludos. Gracias. Hoy, 12 de abril del año 2020, con la presencia de nuestro presidente, cofundador de APIMAC del año de 1989, el doctor en Derecho, Pascual Flores García, cofundador de APIMAC, y al que le agradecemos la presencia, igual que a la abogada, María de Lourdes Cruz. Doctora Bobby González, el día de hoy vamos a tener un foro, una sesión más del taller de amparo, casos concretos, y desde luego el ciclo foro permanente de los grandes temas, de los grandes retos, de las grandes problemáticas y personajes nacionales, regionales y mundiales. Hoy, tal como se hizo la invitación hace 8 días, vamos a llevar a cabo la segunda sesión, bueno, la tercera sesión, porque en el 2016 hicimos la primera, hace 8 días la segunda, y hoy la tercera sesión de este programa dedicado hoy por Semana Santa a Jesús Cristo. Jesús Cristo, un gran personaje de la humanidad. Alguien nos preguntaba o nos decía por ahí que cómo metíamos a Cristo, cómo hablábamos de él, si en su momento el derecho y el amparo no funcionó. Pues le dijimos, y bueno, le contestamos en este momento, que precisamente por eso le dedicamos a Jesús Cristo hoy esta sesión del ciclo foro permanente de APIMAC, de la Academia Mundial de Amparo, de la Organización Mundial de Abogados, del Consejo Nacional de Organizaciones, del Parlamento Constitucionalista. ¿Por qué? Porque Jesús Cristo, nadie podrá dudar que es un personaje con trascendencia y además relevancia universal. Tan es así que la historia de la humanidad se divide en un antes y en un después de Cristo. Hoy contaremos con la presencia de distinguidos invitados que nos hablarán en torno a Jesús Cristo. Desde luego, Daniel Cruz Benítez, Gerson, el licenciado, bueno, varios invitados que tenemos. Quiero agradecer en lo particular la presencia de Guadalupe de Lupita de Guanajuato, de Celaya, Guanajuato, de nuestro gran líder, presidente responsable por México, Francisco de la Garza. No sé si está por ahí. A todas y todos, presidenta, por favor, si usted gusta mencionarnos. Yo quiero, para no extenderme mucho, aprovechar que como gran personaje también, le entregamos el reconocimiento al doctor Pascual Flores García, gran jurista mexicano, por su destacada trayectoria socioconstitucional, al cofundador de APIMAC, doctor Pascual Flores García. Y desde luego nuestro reconocimiento a Jesús Cristo. Jesús Cristo, al cual le dedicamos hoy este programa nuevamente, y en torno a él, Daniel Cruz y yo creo que alguien más de nuestros invitados hablará sobre las violaciones, podríamos decir, a sus derechos en el proceso o juicio que se le instauró y que lo llevó a la ¿qué? A la crucifixión. Desde luego, este taller de amparo, el cuadrado de nuestro taller de amparo, casos concretos y con la invitación a que todos los que participen, si quieren recibir su constancia, diploma de participación, tienen que comunicarse, tienen que enviar su solicitud al celular WhatsApp 55-3108-1660. Es el impacto de mi parte, invitándoles para el próximo martes y jueves de la próxima semana a conferencias magnas dentro de este taller de amparo, sobre el amparo penal y
proceso, procedimiento penal, el juicio oral penal, el juicio oral penal o el procedimiento penal adversatorio, acusatorio en materia penal, los juicios orales y materia penal serán dos sesiones el próximo martes y jueves, donde aquí hablaremos sobre este tema dentro del taller de amparo, qué mejor, amparo penal o amparo general, y el proceso acusatorio, el juicio oral en materia penal. Gracias a todas y todos por su participación, por su presencia. Gracias, estamos a la orden. Su servidor, Román Díaz Vázquez, recordándole que precisamente creamos hace más de 15 años, este foro ciclo permanente de los grandes temas y personajes nacionales, regionales y mundiales, y hoy se lo dedicamos a Jesús Cristo. Y también recordamos que creamos el programa de amparo a la gente, para todas las personas que requieran de amparo y no sean escuchados, vengan con nosotros, aquí sí nos escuchamos, y si es necesario, hasta se les promueve el amparo conforme a la constitucionalidad y la legalidad en México. Felicidades a todos, a todas y todos. Presidenta Moni González, si gusta, por favor, darle la bienvenida personificada a todos los presentes. Muchas gracias y estamos a sus órdenes. Su servidor Román Díaz Vázquez, Premio Nacional de Abogacía 1990 y además presidente del Programa Nacional de Amparo y Academia Mundial de Amparo. Gracias, doctor Román Díaz Vázquez. Y, por supuesto, muchas felicidades al doctor Pascual Flores García, cofundador de APIMAC. Sabemos que no ha sido un trabajo fácil a lo largo de todos estos años y que más organizaciones se están sumando. Y nos gustaría que nos diera un mensaje, doctor Pascual Flores García, si es tan amable. Muchas gracias y agradezco infinitamente al doctor Román Díaz Vázquez y a usted, presidenta Boni González, por su atención e invitación a este gran programa y difusión del derecho. Para mí es un honor estar por este medio conociendo precisamente el ahora las bases del derecho, porque al momento de que Jesús Cristo fue sentenciado a la crucifixión, se basaron y se sentaron las bases del derecho. Ahí es precisamente cuando nosotros como juristas debemos de analizar claramente las bases y pormenores de todo procedimiento penal y adversarial como lo es que estamos llevando en este momento. Porque ahí es precisamente a donde analizaríamos las violaciones que se dieron en ese proceso tan sonado en todo el mundo, en donde una persona que es querida por toda la gente fue crucificada y muerta. Así pues, agradezco infinitamente su atención y este galardón que no merezco, pero que es un reconocimiento a la trayectoria que hemos tenido durante aproximadamente 30 años. Es por ello que les doy las gracias y infinitamente estoy a sus órdenes. Sí, muchas gracias, doctor Pascual García. Efectivamente, en este curso taller vamos a estar viendo las bases del derecho dentro de todo este juicio que se le hizo a Jesús. Y para ello, pues voy a ceder la palabra al licenciado Daniel Cruz de Emblemas de México, quien nos va a dar su aportación en base a todas estas garantías que no se estuvieron respetando dentro del juicio que se le hizo a Jesucristo. Adelante, licenciado Daniel Cruz, si es tan amable. Muy buenas tardes a todos, a la Academia Mundial de Amparo. Primeramente, a la licenciada Norma González, que a través de este programa ya en España está transmitiendo desde cabina. También un saludo al presidente de la Academia Mundial de Amparo, licenciado Román Díaz Vázquez, que hace unos días entregaron el documento que lo acredita como doctor de doctores,
y le doy una felicitación porque este tipo de documentos no a cualquier persona se lo entregan. Todos los compañeros, amigos que están dentro de este programa de la Academia Mundial de Amparo, a los abogados que están presentes, al reconocimiento que se le dio al licenciado Pascual el día de hoy, también le mando una felicitación. Estos reconocimientos sabemos que es mejor que se los den en vida. ¿Cuántas personas mueren, fallecen y se les hacen reconocimientos? ¿Ya para qué? Mejor que sean en vida por el trabajo que realizan día con día. Un referente al tema de las violaciones a las garantías, a los derechos humanos, en contra de Jesucristo Dios, referente a este tema, como en aquellos tiempos, hace más de 2000 años, los sacerdotes o los principales sacerdotes que había en ese tiempo estaban en contra de lo que Jesucristo él predicaba. Sin embargo, también coartaron su libertad de religión, su libertad de expresión, de opinión, porque esto es otra violación. Conforme a lo que son los derechos humanos en la actualidad y de acuerdo incluso a la Carta de Derechos Humanos de la ONU y de otros organismos internacionales, hoy en día se analizan todas estas violaciones a sus garantías. Desde un momento de su aprehensión, hubo ahí una conspiración en contra de Jesucristo. Los principales sacerdotes fueron los que motivaron la revuelta en contra de Jesucristo, incitaron al pueblo para que también aprendieran a Cristo Jesús. Y de ahí otra violación que cometieron, hubo corrupción, porque al momento que le pagaron unas monedas a su discípulo, a Judas Iscariote, precisamente ahí hubo corrupción. Esto fue otra violación en contra de Cristo Jesús y que nunca se ha analizado. Hemos visto en programas donde pasa la muerte, cómo crucificaron, de qué manera le quitaron la vida al Hijo de Dios, al Señor Jesucristo, pero todas estas violaciones rara vez se mencionan en programas como en este tipo que estamos realizando. Desde la semana pasada estábamos anunciando este programa especial. Otras violaciones que hubo cuando presentaron al Señor Jesucristo ante Pilatos, ¿qué pasó? Él también vio que él era inocente. Sin embargo, tenía encima a los sacerdotes porque no les convenía, a los intereses oscuros tenían los sacerdotes principales en aquel tiempo, y empezaron a presionar a Pilatos. Pilatos lo mandó con Herodes. También Herodes quiso lavarse las manos y le regresó de nueva cuenta al Señor Jesucristo. ¿Qué más violaciones cometieron? Por otro lado, los romanos, ¿cómo dieron de latigazos al Señor Jesucristo? Hubo una tortura, además de que también lo condenaron antes de que Pilatos, él, pues diera esa orden de ejecución. Todavía habló con el pueblo y los sacerdotes, diciendo que él no encontraba nada, ningún motivo para que hicieran esto con el Señor Jesucristo. Y de hecho, en las fiestas que se había celebrado de la Pascua, aquella fiesta que celebraban los judíos, todos lo presentó ante los principales sacerdotes y ante el pueblo. Él dijo, yo no hallo nada en contra de este hombre, que él veía que era una persona inocente. Pero él dijo, bueno, yo voy a soltar, hay dos personas, está Barrabás o está Jesucristo. ¿Ustedes a quién quieren soltar? Pero los principales sacerdotes incitaron al pueblo para que dijeran que eran a Barrabás. Ahí hubo otra violación, porque si ya había visto Pilatos que había sido un hombre inocente, ¿qué pasó? Él tuvo en sus manos la autoridad, porque los romanos en ese tiempo dominaban en ese tiempo en Israel, los judíos. Sin embargo, él tuvo en sus manos soltarlo. Sin embargo, lo dejó a su suerte. Todos los del pueblo empezaron a pedirle que lo crucificaran al Señor Jesucristo, pero no obstante, todavía lo torturaron, aun cuando ya lo iban a ejecutar, como le escupieron, le pusieron una corona de espinas. Hubo una tortura que jamás se ha visto en el mundo, porque aún la cruz donde lo crucificaron, que crucificaban a todos los malhechores, pero ¿qué sucedía? Lo estaban torturando antes de darle muerte. Eso fue otra violación tan grave que mucha gente a lo mejor
lo ha visto en las películas, pero no se dan cuenta de la magnitud, de la gravedad que estaban cometiendo con el Señor Jesucristo. Aún cuando lo estaban ya crucificando, dice que había dos hombres, uno en cada lado, y todavía otro lo estaba torturando y le decía, bueno, si tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, ¿por qué no te salvas y nos salvas a nosotros también? Todavía ahí lo estaban torturando. Entonces, toda esta muerte que se le dio a Jesucristo fue algo cruel, fue algo grave, que si lo analizamos conforme a los derechos humanos, y mencionábamos, no había medios de comunicación, no había abogados, no había ONGs o organismos no gubernamentales que defendieran los derechos humanos de Jesucristo. No hubo nadie quien lo defendiera en aquel tiempo. El licenciado Román Díaz Vázquez, que es un especialista en juicio de amparo, yo creo que él puede dar una aportación importante, porque sabemos que un amparo también protege los derechos humanos de las personas. Mi aportación, yo sé que el tiempo se va y es muy reducido el tiempo. Yo les agradezco a todos los que están presentes y que nos van a ver a través de Emblemas de México, a todos nuestros seguidores que están viendo todos estos programas que son de suma importancia, porque el amparo protege los derechos humanos de las personas. Muchas gracias a todos. Le mando saludos al licenciado Román Díaz Vázquez, a todos los abogados presentes y a la licenciada también Lorena González desde España, que está conduciendo este programa. Muchas gracias a todos, enviándoles cordiales saludos a todos los presentes. Muchas gracias. Gracias, licenciado Daniel Cruz, del programa Emblemas de México, por su excelente aportación. Y damos la bienvenida a la licenciada María Guadalupe de Celaya. Gracias por acompañarnos. Le damos también la bienvenida al licenciado José Luis Carrión, nuestro presidente adjunto en Puebla. Gracias por estar aquí. Le damos la bienvenida a la licenciada María del Carmen Colín Hernández. Muchas, muchas gracias por hacerse presente. Asimismo a Estebla y Lilia y José Luis. Adelante, doctor Román. Agradeciéndole a nuestro gran director de Emblemas de México, Daniel Cruz Benítez, por su deferencia en torno al doctorado de doctorados honoris causa que nos acaban de hacer entrega, efectivamente el viernes pasado por la cumbre del conocimiento, pero agradeciéndole más que todo a Daniel Cruz por su brillante exposición, como siempre, y desde luego saludando y dando las gracias a todos los, a todas y todos los que están participando en este programa. Recuerden que quien quiera su diploma, nada más que nos manden un WhatsApp al 55 31 08 16 60, para hacerle llegar vía electrónica por mismo WhatsApp su reconocimiento, su constancia de asistencia. También darle las gracias al pastor Timo Bello, que ya creo que está por ahí también, el pastor, a todas y todos. Gracias, presidenta Bonnie González. Gracias, doctor Gracias. Bueno, efectivamente, aquí en la Academia Mundial de Amparo vamos a estar viendo durante este diplomado, estos cursos, talleres, la opinión desde un punto de vista jurídico, pero también desde un punto de vista teológico. Durante todo el año, pues hay una semana muy, muy importante para el mundo entero, que es esta Semana Mayor, esta Semana Santa, para el mundo espiritual, para el mundo teológico, para el mundo cristiano, pues es muy importante. Pero lo ven
como un propósito divino, como que si algunos creyeron o no creyeron que si era el Hijo de Dios, pero aquí tenemos a personas que son representantes de Jesucristo, son apóstoles, pastores, sacerdotes, obispos, y que no solamente son esos representantes teológicos, esos representantes espirituales, sino también son abogados, y nos van a estar hablando de este proceso que se le hizo a Jesús en ese tiempo. Vamos a cederle el tiempo al pastor Timo Botello, si es tan amable, que nos acompaña de México. Adelante, pastor Botello, si es tan amable. Su micrófono, por favor. Sí, muy buenas tardes. Agradezco la invitación del licenciado Román Díaz y todas las personas que colaboran en este gran evento. Su servidor, Timo Bello, yo quiero hablarles con relación a Cristo Jesús, sobre todo hoy que estamos en la Semana Santa. Es una semana a nivel mundial, a nivel internacional, pero yo quiero comentarles lo siguiente. En una ocasión le preguntaron a El Acero si era él el más fuerte del mundo, y él dijo no. El fuego es el más fuerte porque me derrite. Y le preguntaron al fuego si él era el más fuerte del mundo, y dijo no, es el agua, porque a mí me apaga. Le preguntaron al agua si era la más fuerte del mundo y contestó no. El más fuerte es el sol, porque a mí me evapora. Le preguntaron al sol si era el más fuerte del mundo y dijo no, es la nube, porque cuando se pone delante de mí, opaca mis rayos. Le preguntaron a la nube si era la más fuerte del mundo y dijo no, es el viento, porque a mí, cuando sopla, me lleva de un lado a otro. Le preguntaron al viento si era el más fuerte del mundo y dijo, no, es la montaña, porque cuando me encuentro a la montaña de frente, me parte en dos. Y le preguntaron a la montaña si era la más fuerte del mundo y dijo, no, es el hombre, porque puede escalarme y con sus manos me destruye. Entonces le preguntaron al hombre si era el más fuerte del mundo y dijo no, es la muerte, porque tiene el poder de quitarme la vida. Entonces le preguntaron a la muerte si era la más fuerte del mundo y dijo, en algún tiempo yo pensé que era la más fuerte del mundo. Hace más de 2000 años yo le quité la vida a un hombre, y a los 3 días se levantó de la tumba y salió caminando y se me escapó. No pude con él. Ese es el hombre más fuerte del mundo y su nombre es Jesucristo. Y es del que te quiero yo hablar. Del hombre más fuerte del mundo, Jesucristo, Hijo de Dios, que venció a la muerte con poder y gloria. Y te voy a leer un pasaje de la Biblia, pero yo quiero que hagas esta reflexión. ¿Te has puesto a pensar qué hay después de la muerte? El ser humano trabajamos, nos esforzamos, procreamos una familia, logramos triunfos humanamente de acuerdo a las actividades que cada una y cada uno realizamos. Pero te has puesto a pensar, ¿qué hay después de la muerte? Yo quiero decirte que hay más de 5,000
creencias. Pero yo quiero decirte que solo Cristo Jesús es el único líder que lo demostró y que pudo salir de la tumba. Y te voy a leer un pasaje de la Biblia. Dice Hebreos 9:27. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Y después de esto dice el juicio. Cuando a manera de ejemplo, aquí nos habla en términos jurídicos, después de la muerte, el juicio. A manera de ejemplo, si una persona comete un crimen aquí en la tierra, esta persona será llevada ante el juez de la tierra. Y si este juez, de acuerdo al crimen que ha cometido, el juez determina que él tiene derecho a una fianza y le impone una fianza de 50 millones de pesos a esa persona que cometió distintos crímenes, y entonces esa persona no tiene las condiciones para poder solventar esa póliza de fianza que le va a garantizar una libertad. Y la persona va a decir en ese momento, pues yo no tengo las condiciones. Y entonces esa persona tiene dos caminos en ese momento, que es libertad o prisión. Libertad o prisión. Pero seguimos con el ejemplo, a manera de ejemplo. Entra una persona a ese juzgado que no conoce al detenido, que no conoce a la autoridad, al juez, y le dice: señor juez, yo vengo a depositar este documento que garantiza los 50 millones de pesos que usted está pidiendo para esta persona. La persona quedaría sumamente agradecida con ese desconocido. La persona quedaría sumamente impactada positivamente porque entró alguien que no conocía, pero que se preocupó por él y que por esa acción recibió la libertad. Yo quiero decirte que Cristo Jesús vino a este mundo con un propósito. Él vino con un propósito muy definido, sumamente definido. Cuando él fue detenido, entonces le dijo Pilato: a mí no me hablas, no sabes que tengo autoridad para crucificarte y que tengo autoridad para soltarte. Respondió Jesús con su propia autoridad y le dijo: ninguna autoridad tendrás contra mí si no te fuese dada de arriba. Por tanto, el que a ti me ha entregado, mayor pecado tiene. Entonces Cristo Jesús vino con un propósito específico. Él vino a dar su vida. El propósito de él es que él vino a dar su vida por toda la humanidad, y que a través de ese sacrificio que él iba a realizar, a través de ese sacrificio en la parte espiritual, él en ese momento absorbía, cuando estaba en la cruz del Calvario, porque fue crucificado como criminal, así como lo han mencionado algunos de ustedes, sí, siendo aún inocente. Y se acostumbraba en aquella época que al peor criminal era crucificado en un madero, y así fue puesto Cristo Jesús. Y fue humillado en la cruz, fue golpeado, bofeteado, calumniado,
pero al final, una de las últimas palabras que él dijo, consumado es, y consumado bíblicamente significa que está perdonando la deuda, que está perdonando la deuda de la humanidad, y esa deuda es el pecado que viene desarrollándose en la humanidad y que hace que por medio del pecado la persona haga cosas equivocadas, haga acciones no correctas, y que Cristo Jesús vino a perdonar esa deuda. Y a veces lo recordamos por medio de muchos pasajes, de películas, de historias, pero yo quiero decirte que Cristo Jesús, él no es una religión, él no es una religiosidad, él no es una tradición. Él dijo muy claramente, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Cristo Jesús vino a salvar a la humanidad. Y todo aquel que nos atrevemos a creer en Él, a creer en Él, por medio de la fe, tenemos garantizado no nomás un caminar de una mejor vida en esta tierra, sino que Él vino mucho más allá. Por eso al principio yo te preguntaba si has analizado qué hay después de la muerte. La Biblia dice que después de la muerte estaremos delante del juez justo y seremos juzgados. Y no hay más que dos caminos, libertad y prisión. Infierno, que es la prisión eterna por la eternidad, y libertad, que es la libertad de gozar con el juez justo que es Dios. Pero esa parte la tenemos que decidir en vida. Y a eso vino Cristo Jesús. Él vino a salvar, a rescatar todo, todo lo que se había perdido, todo lo que se había perdido. Cristo Jesús no vino a juzgar a la humanidad. Cristo Jesús vino a otorgarnos el perdón. Y ese perdón lo necesitamos la humanidad. Y cuando haz de cuenta que cuando tú le dices a tu papá, has cometido muchas faltas y le dices, papá, perdóname, ya no lo vuelvo a hacer, ayúdame, dame consejos, hay un descanso en la persona que está pidiendo el perdón. Y Cristo Jesús vino a otorgarnos el perdón para darnos una vida nueva, creyéndole a Él. Dice un texto de la palabra de Dios, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Sino para que el mundo sea salvo por Él. Y todos, toda la humanidad hoy en día conocemos el tema de la Biblia. Yo te quiero decir que la Biblia no es ninguna religión. Yo te quiero decir que la Biblia es un manual de vida, es un instructivo de vida, como cuando compramos cualquier aparato eléctrico, electrónico, que dentro de él viene un manual de cómo operarlo. Yo quiero decirte que Dios nos dejó este manual de vida para poder operar nuestra vida personal, nuestra vida familiar, nuestra vida laboral, nuestra vida de proyectos, en todas las áreas de nuestra vida. Y yo quiero decirte, para terminar, que Cristo Jesús, Él es el mismo por la eternidad. Y que en aquella ocasión que lo crucificaron, muchas personas le dieron la espalda. Muchas personas
lo desconocieron aún caminando con él. Y yo quiero decirte que hoy en día sucede exactamente lo mismo. Muchas personas lo desconocen, muchas personas le siguen dando la espalda por caminar en caminos equivocados. Yo bendigo la vida de todas las personas que están en este grupo, licenciado Román, que lo aprecio, lo quiero muchísimo, nos conocimos hace muy poco tiempo, y a todas las personas que están en este grupo, hombres y mujeres, que bendigo sus vidas, sus familias y sus actividades. Gracias les doy por esta participación. Gracias, Pastor Timo Botello. Efectivamente, realmente creo que todos y cada uno de nosotros, los seres humanos, nos sentimos muy identificados con Jesús, porque de alguna manera muchas ocasiones, aunque no hemos tenido un juicio jurídico, muchas veces nos han señalado, muchas veces hemos vivido ese juicio, donde sentimos que necesitamos ese amparo, esa fortaleza que solamente Dios nos puede dar. Así que muchas gracias, Pastor Timo Botello, y le damos la bienvenida a Virginia Jiménez. Gracias por acompañarnos. Asimismo, tenemos al obispo Vicente García. Él es de Ecuador, pero en este momento se encuentra en Los Ángeles, California, por lo cual vamos a cederle el tiempo. Él, aparte de ser obispo, de tener una trayectoria de casi 30 años en el área teológica, pues también tiene una amplia y vasta experiencia en materia jurídica como abogado. Adelante, obispo Vicente García. Gracias, querida amiga Normita, felicitaciones por el programa y bueno, siempre mi admiración, porque el tiempo que te he conocido siempre has estado preocupada por centrar temas como estos que van en favor de ver la forma de defender los derechos de las personas, esos derechos que han sido vituperados en muchas instancias, ¿no? En la instancia familiar, desde empezando lo individual a lo global. Y un saludo a todos ustedes también, a mis colegas y a todos los que están presentes. Ojalá lo que les voy a decir no sea tan impactante, porque yo soy muy investigador y no me remito solamente a leer, como a muchos para estudiar el expediente. Ya saben que tenemos que centrar bien nuestro espíritu del legislador para hacer una buena defensa. De lo contrario, vamos a perder el juicio. Voy a iniciar mi intervención con una pequeña frase que lo escribí. Con toda seguridad van a entender todos que nacemos todos con los derechos, esos derechos inalienables. Todos nacemos con esos derechos. Mas el pecado nos ata a la cárcel de nuestra propia conciencia. Aquí hay un tema muy importante y profundo que analizar. La conciencia. No metamos aquí a Jesús, sino a nuestra conciencia. Jesús, que ha pagado nuestros pecados, vino por los pecadores, y nosotros viva la fiesta, nuevamente a las discotecas y al pecado. No, esa no es la forma de analizar la profundidad de la teología. Aquí tenemos que hablar de nuestras responsabilidades. La responsabilidad es individual. Cada uno es responsable de sus actos. Ya Jesús en aquel entonces, como habla la historia, porque estamos hablando de la historia, de lo que sucedió en aquel entonces, como dijo mi hermano pastor también, el modelo de guía que tenemos en la Biblia, son las historias que se han venido escribiendo de lo que pasó en aquel entonces. Pero nos damos cuenta que la historia se sigue repitiendo con nuestras acciones. Queremos seguir en ese mismo cuento, en esa misma argucia de ser yo soy el más vivo que el otro, o decir como Jesús ya fue crucificado, él ya pagó nuestros pecados, nosotros viva la vida. Cristo Jesús es el camino, la verdad y la vida. Excelente, sí. También hay que entender que el cielo y el infierno está aquí mismo, aquí está. Y algo que debemos caer en cuenta
sobre los delitos, un delito de lesa humanidad en donde se irrespetó todos los derechos de nuestro hermano mayor Cristo Jesús. Lo que importa ahora es tomarlo a Jesús también como un modelo de vida para ser unos como Jesús, también con el Padre. Esa está en primera de Pedro. Hay que entender que nosotros debemos ir en busca de ser unos con Dios, así como Jesús, uno con Dios, para decir que ya estamos en el cielo. Muchos cuando ya mueren dicen, sí, ya está en el cielo. ¿Ustedes creen que todos ya vamos directo al cielo? Qué bonito que hablen con esos discursos elegantes cuando cogen toda la retórica que fue licenciado, que fue doctor, que fue máster, que fue esto, en la Santa Misa, en la predicación, y la gente un aplauso, y toditos dicen, ya está en el cielo. Eso queda aquí. Eso queda aquí. Por eso la importancia de felicitarte, mi querida Normita, por este tema de profundo conocimiento como es el de la espiritualidad. Si nos adentramos un poco al derecho comparado internacional, en esto va a coincidir conmigo mi doctor Román, ¿no? Que es el que presentaste esa vez cuando estuve en México, en Monterrey. Él es, ¿no? ¿Verdad? Ya lo estuve viendo. ¿No es él? Ok. De nuestro colega ex sacerdote. Yo pensaba que era él. Bueno, mil disculpas. En todo caso, con la intervención que yo quiero hacer, quiero ser un poco más enfático, más realista. Seamos personas que pongamos los pies sobre la tierra. Ya basta de estarle echando la culpa a Jesús, que por Jesús, que Jesús, él es todo Jesús en la punta de la lengua. ¿Y nosotros? ¿Nuestra responsabilidad personal? Entiendan que la historia se vuelve a repetir. Y eso tenemos que ir cambiando. Lo que vino dándose desde el principio hasta la actualidad, la gente llena de corrupción, a pesar de que Jesús dicen muchos hermanos que dicen que él ya perdonó nuestros pecados y nosotros seguimos pecando. A pesar de eso, tenemos que entender que desde el principio el ideal de Dios fue otra cosa. El de haber creado hombre y mujer y todo lo que pasó al principio, lo que llamamos el pecado original, que se ha venido repitiéndose en la historia, y también Dios ha venido escogiendo personajes bíblicos para restaurar ese hecho que se dio en el pecado original. Eso tenemos que tener en claro. En Mateo, en el capítulo 27, está claramente algo que también no me gusta escuchar en algunos hermanos cuando dicen la sangre de Cristo te cura, la sangre de Cristo esto, que la sangre de Cristo es otro. Miren lo que pasó, solo para entrar en materia jurídica, ¿no? Para solamente no quiero lavarles el cerebro, sino para, como buen abogado, probar lo que dice en Mateo 27, en el versículo 25, desde el 24. Viendo Pilato que nada adelantaba, sino que se hacía más alboroto, ya les voy a analizar ese tema, ¿no? Más alboroto, tomó agua y se lavó las manos delante del pueblo, diciendo, inocente soy de la sangre de este justo, allá vosotros, como muchos saben hacerlo. Muchos hacen el papel de Pilatos. Después de que ya meten la pata, lo que hacen es lavarse las manos o culpar al otro. No reconocen sus propios errores. Ella fue. Eva, Satanás fue, y desde ahí el pecado de las excusites. Siempre la excusa, siempre hay el que yo no fui, ella fue, o él fue. No reconocemos los pecados. Es que también Jesús ya pagó por nosotros en la cruz, pues. Es que es lógico, como ella pagó en la cruz, nosotros ya estamos libres de pecado y vivamos felices de la vida. Y la responsabilidad nuestra la dejamos a un lado. Entonces, en el 5, escuchen bien el por qué yo no estoy de acuerdo cuando dicen que la sangre de Cristo te cubra. Entonces, escuchando esto, cuando ya Pilato se lava las manos por lo que decidió entregar al pueblo y el pueblo lo crucificó después de hacerle tantas barbaridades, lesionaron todos sus derechos humanos, que estamos en ese tema hablando. ¿Ellos qué dicen? Ellos dicen, y respondiendo todo el pueblo, dijo, su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Ese fue un grito de triunfo de aquellos que quisieron la muerte de Jesús. Por eso yo no estoy de acuerdo. Cuando digan que la sangre de Cristo de cruz, están haciendo lo que dijeron aquellos que mataron
a Jesús, asesinaron, porque fue un asesinato. El delito fue un delito de asesinato. ¿Ok? Entonces, eso de andar inventándose con tal de pararse en el ambón o en el altar y quedar muy bonito ante el pueblo, yo no estoy de acuerdo con inventarse cosas, sino como buenos juristas que somos, y en buena hora, gracias, de todo corazón te agradezco, Normita, te doy gracias de todo corazón, porque aquí es donde podemos hablar y colaborar al libro que estoy escribiendo, que se llama La Ciencia Sin Conciencia. Muchos hablamos de ciencia, pero la conciencia, ¿cómo está? Por eso yo hablaba en cuanto a esta frase que yo lo hice hace un momento, ¿no? Todos nacemos con derechos, más el pecado nos ata a la cárcel de nuestra propia conciencia. La conciencia es importante revisarlo, cada uno. Decía, si nos adentramos un poco al derecho comparado internacional, nosotros vamos a encontrar la presunción de inocencia en el juicio de Jesús, haciendo el drama en el juicio donde estuvo ante Pilatos y el pueblo enardecido, demostrando odio, como cuando en la política también, ¿no? No, cuando gritan fuera, 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 y en algunos casos hasta planificado, ¿no? Porque parece que el que robó les dice al pueblo, gritaránme fuera para irme con la plata y todo. Es la conciencia, ¿entienden? Entonces, en aquel entonces, hermanas y hermanos, era tan sencillo lavarse las manos y dejar que el pueblo decida en base a su presión política, económica, social y aún más en lo religioso, que hay que tener mucho cuidado. Es preferible que muera una persona inocente sin conocer la palabra de Dios que aquel que conoce y muera sin reconocer que ha estado errando en este mundo. Y entonces, siguiendo con la intervención mía, en aquel entonces tal vez el miedo a perder el poder en ese nombramiento que tenía Pilatos, como muchos, ¿no? Tienen miedo de perder la presidencia, de dejarse de ser asambleístas, diputados, ¿no? Tienen ese miedo. Entonces, es cuando empiezan a tomar decisiones en cuanto a los amarres de los que tienen el poder económico, lo que pasó en aquel entonces, ¿no? ¿Cuál tenía poder económico en entonces? La iglesia, los sacerdotes, sumos sacerdotes, ¿sí? Estaban ahí filisteos, estaban escribas, muchos, ¿sí? Que estaban en contra de Jesús, que demostraron envidia, ¿sí? Todos esos enemigos ahí gritando y escuchando, ¿no? Y insinuando, asediando a los demás, a la demás gente, para que griten, ¿no? Para que griten, ¿no? La muerte de Jesús, la crucifixión, ¿no? Todos esos enemigos de aquel justo, nuestro hermano mayor, Cristo Jesús. Digo hermano mayor porque todos somos hermanos, algunos porque son evangélicos y uno es católico, ya no nos creen hermanos. También eso nos ha separado. Ya voy a hablarles de la unidad también, que es muy importante. Es momento de hablar de ese abrazo, de ese mandamiento, en donde dice, ama a Dios con toda tu mente, toda tu alma y todo tu corazón, y a tu prójimo como si fueras tú mismo, ¿no? Y pese a que en ese momento se intentó valorar la presunción, porque Pilatos dijo, yo veo en él inocencia, por la revelación también de la esposa, una buena esposa, ¿no? Así deben ser las esposas, ¿no? Que estén al lado, apoyándole, diciéndole que no es justo. No es justo que vayas a hacer algo así. Yo veo en él que es justo. Ten cuidado. Algo así, ¿no? ¿Sí? Estábamos en aquel entonces, Pilatos y todo el pueblo estaba ya presumiendo de la inocencia, que por parte del juez Pilatos también lo estaba presumiendo. Que en aquel entonces tampoco se llamó a testigos, ¿no? Que en un juicio que se dio en aquel entonces debía haber habido existido, ¿no? Testigos. No, si hubiesen llamado a testigos, más que seguro iban los que le seguían a Jesús, ¿no? En aquel entonces, y no los que, como ahora, dicen que siguen a Jesús, el rato de los ratos,
salen corriendo cuando alguien está en peligro, porque Jesús está en aquel que está en peligro en la calle, que necesita ayuda de los demás. Ahí está Jesús, ¿ok? Que decía, debieron estar presentes también, ¿sí? Todos aquellos. Ese vacío se dejó de un procedimiento lógico que en aquel entonces se podía haber aplicado. Desde el punto de vista de la lógica, que hoy ya se transforma en un derecho, en una interpretación jurídica en base al espíritu de los legisladores, ¿sí? La lógica de conciencia es importante para hacer leyes. Si no hay lógica de conciencia de hacer lo justo, mejor no hablen de jurisprudencia. ¿Por qué? Porque vamos a estar destruyendo la sociedad. Y por eso la importancia también, decía yo, de que debemos nosotros ir considerando que en estos tiempos se debe aplicar lo que sucedió en aquel entonces, pero en base a nuestra conciencia, a nuestra formación de construir y no de destruir, porque ahí es donde sucedió lo que hasta hoy venimos trayendo como herencia genética de juzgadores, es decir, impera la corrupción. Si vamos a los convenios y tratados internacionales de derechos humanos, al Pacto de San José de Costa Rica, hoy encontraremos una serie de libertades que reconocen al ser humano, sin embargo, también no son respetados. ¿Hay derechos humanos que han sido respetados? Que si hay organizaciones de derechos humanos, sí, existen las organizaciones de derechos humanos. Pero ¿a quién responden? Es la pregunta. ¿Por qué no actúan cuando un policía, si de pronto se le va la mano en un seguimiento a un delincuente que estaba por matar a otra persona y de pronto lo asesina y va preso el policía y el delincuente está libre? ¿Esos son los derechos humanos? Ok, entonces para más o menos ir entendiendo, ¿no? Es decir, continúa la historia, hermanas y hermanos, con aquellas actitudes deshumanizadas que lo instituyeron con educación y cultura de corazón, viendo actos cada vez más calamitosos y vergonzosos para las futuras generaciones. Porque viene imperando la conveniencia de organización a pretexto de ONGs que rinden pleitesía al imperialismo que busca un poder político económico. Así como a Jesús no le dejaron que haga valer sus derechos inalienables, que de hecho desde el principio de la creación ya se viene trayendo esa libertad, hoy lo vemos transformado en libertinaje. Tampoco dieron valor a su derecho al silencio como una legítima defensa hasta que intervenga un defensor, que sí habían defensores en aquel entonces. Tu micrófono, Vicente, por favor. Ok, ahí estamos bien. Pilatos, con lavarse las manos, decía, resolvió todo e inmediatamente fue entregado a la jauría de animales. Consideremos que somos animales, ¿no? Racionales, supuestamente. Después de ser azotado y golpeado tras la oración y última cena en Getsemaní, Jesús fue crucificado. En definitiva, ¿a dónde quiero llegar con este análisis real? Es que hoy existen leyes en oposición de Jesús con letra muerta y que mata el derecho humano. A la letra lo han venido azotando, pisoteando y finalmente con burlas va al tacho de la basura que será incinerado. La pregunta es, ¿dónde están los derechos humanos de hoy? Gracias a las investigaciones y por los textos científicos para comprobar la ubicación de Jerusalén, lo vamos a encontrar a 38 grados al norte del Ecuador, que eso me gusta hablar, a la altura de la ciudad estadounidense de Nueva Orleans. ¿Sí? Si vemos el globo terráqueo, ya para darnos cuenta. El texto que hemos leído en Mateo 27 testifica todos los acontecimientos, sin embargo, nadie ha podido descifrar que se trató de un asesinato, donde como al principio de la creación dejaron aflorar el engaño, el celo, la mentira, la astucia, etcétera, etcétera. Y de esta manera no le permitieron cumplir con la voluntad del Padre.
Muchos dicen que él vino a morir por mí y por ti. Falsas enseñanzas. Hay muchas otras llamadas de textos bíblicos que traducen la historia pasada que revelan que no debió ser así. Al contrario, Jesús debió cumplir con el ideal de Dios y tal como fue al principio. Es por eso que los sacerdotes incitaron al pueblo a su asesinato, porque había otra creencia que les quitaba el poder y la credibilidad, y no había otro recurso que actuar bajo sus propias interpretaciones y respetando el derecho humano de Jesús. Pilatos, así como autoridad. Obispo, efectivamente, Vicente García, muchas veces tenemos esa creencia diferente y a veces llevamos a juicio a personas inocentes, tal como fue el caso de Jesús. Esto dando pie a que se atropellen esos derechos humanos, lo que es justo para unas personas, tal vez defendiendo los derechos del culpable y defendiendo los derechos humanos del policía o viceversa. Entonces hay mucho detrás de todo esto, eso lo vamos a ver en siguientes talleres. Agradecemos su participación para darle pie a las otras personas. Gracias por su participación, Obispo Vicente García, desde Los Ángeles, California. Le damos la bienvenida a la doctora María del Pilar Montes, que ya está aquí, que nos está acompañando. Sea bienvenida, quien más adelante va a tener su aportación. Y vamos a continuar con este tema, que es el proceso de este juicio histórico, de este juicio tan sonado a lo largo de los años, por lo cual desde Chile, desde allá, desde aquel rincón de la Patagonia, pues vamos a cederle el tiempo a el doctor Eric Fredes. Por favor, adelante. Muy buenas tardes. Muchas gracias, doctora Norma, por este espacio. Saludar a todos los presentes de una manera muy especial. Y la gracia del Señor Jesucristo pueda bendecirnos a cada uno de nosotros en el nombre poderoso de Jesús. Bien, agradecerle, doctora, y también a la Academia Mundial de Amparo por este tema que está muy en la contingencia con respecto a la celebración que hacemos todo el mundo cristiano, ¿verdad? A nivel latinoamericano, internacional. Yo me quiero basar en honor al tiempo, porque obviamente, para dar lugar a todos los demás colegas de diferentes latitudes de otros países, en Europa también, que está ahí la doctora, así que te abrazamos, te bendecimos, mi querida doctora Norma, y muchas gracias por esta bendición. Me quiero basar en lo que es el resumen de las violaciones de la ley en el proceso de Jesús. El resumen de las violaciones del proceso de Jesús, partimos en lo que en derecho internacional nosotros conocemos que Jesucristo no tuvo un debido proceso. Eso es categórico, y voy a ir analizando parte por parte de una manera muy, muy rápida en honor al tiempo. El primer detalle es que la detención del acusado no podía hacerse por la noche. Los que conocemos la Torá, los que conocemos la ley y parte del derecho internacional establece que dentro de la cultura del país, donde recordemos que Israel en la actualidad es la única democracia del Medio Oriente, los demás son todas dictaduras teocráticas islámicas, entonces la detención de un acusado no podía hacerse por la noche, como en el caso del Señor Jesucristo la había realizado. En el segundo punto, es muy importante señalar que primeramente se le lleva ante Anás, el líder del movimiento religioso y político de la época del Sanedrín. No tenía ningún cargo y ninguna autoridad para facultarle a interrogarle. Entonces ahí hay un claro establecimiento y un rompimiento del derecho internacional con respecto a que no tenía un debido proceso y no tenía un defensor, como tantos hemos expuesto durante estos foros y todos los consiervos y colegas que me antecedían, ¿ya? En tercer punto, es preciso señalar que el traslado ante Caifás por la noche y sin la presencia completa de los miembros del Sanedrín también es una clara violación al derecho y al derecho internacional, y es una clara violación también en la cultura propia del judaísmo, no correspondía. En cuarto punto, se requería que el testimonio de dos o tres testigos para condenar,
pero sus testimonios debían de haber concordancia, que es un principio fundamental también al momento de explicar y al momento de presentar pruebas que sean de carácter irrefutable, lo cual no aconteció así, y también existe una seria violación al principio también de entregar pruebas que sean irrefutables para así posteriormente llegar a una sentencia ejecutoriada. En el punto número 5, Caifás debía de presidir el juicio y no ser parte y no ser también el acusador. Es decir, fue juez y parte. Otra clara violación a un debido proceso jurídico. En el punto número 6, Jesús es escupido, es abofeteado y es golpeado. Al tener estas tres características, existe una alta vulnerabilidad en la integridad física de un imputado y por ende no existe la garantía con respecto a las condiciones de salud y a las condiciones de seguridad para proceder a un debido proceso y también tener derecho a tener una custodia acerca de la integridad física de la persona que está acusada. En el punto número 7, encontramos que se le juzga de la mañana del día viernes, y ojo con este tema, que nosotros los cristianos muchas veces tenemos una secta, en teología nosotros le llamamos dislexia teológica, tenemos una interpretación A, una interpretación B y una interpretación C. Y en esto quisiera ser muy, pero muy tajante en lo que respecta a la sana doctrina, mis queridos colegas y camaradas y hermanos en la fe. Nuestras apreciaciones personales nunca van a estar por encima de la que la palabra del Señor establece. Como también, así también en el derecho, nuestra apreciación personal y nuestra opinión nunca va a estar por encima de lo que la ley en el código y la Carta Magna establece. Es un principio fundamental que en Latinoamérica se establece no tan solamente en la Constitución, sino que en el Tratado de San José de Costa Rica del año 1985 queda prácticamente plasmada como una segunda escala valórica en todas las jurisprudencias de Latinoamérica y en el mundo. ¿Ya? En el punto número 8, si la sentencia era de muerte, debía ser dictada al día siguiente del proceso, no en el instante. Y eso es una clara violación a la Torá, una clara violación al código del Talmud y una clara violación a los códigos de procedimientos, porque les recuerdo de que el judaísmo no estaba sumergido tan solamente a la línea monárquica de Herodes, sino que estaba a César, eran parte del imperio, y por ende el imperialismo se debía a lo que nosotros conocemos en el primer, segundo y tercer año del derecho, hablemos del código romano, la jurisprudencia romana estaba por encima para dictar sentencia, pese a todas las prácticas culturales de todos los pueblos que ellos conquistaban, el derecho romano estaba por encima. Por ende, en el punto número 9, precisamos otra violación a los derechos de Jesucristo, que se presenta ante Pilato con una acusación distinta, ya que no religiosa, sino que era política, por atentar contra la realeza del César. Y aquí nosotros donde experimentamos y visualizamos en el juicio de Jesucristo, tal cual como lo decía Franz Kafka en esta gran obra y bestseller de la literatura internacional, La Metamorfosis, ¿amén? Que existe esta metamorfosis de jurisprudencia, que de un juicio valórico religioso pasa a transformarse en un juicio social, en un juicio civil y posteriormente llega a la penalidad. Pasa por tres ámbitos: un juicio valórico religioso, un juicio civil y un juicio penal. Como punto número 10, otra violación que nosotros encontramos a esto, aunque Pilato reconoce la inocencia de Jesús, ordena la flagelación. Y ojo con esto, que la flagelación era prácticamente un procedimiento previo a la sentencia ejecutoriada, que era una práctica del derecho romano, pero sí es una clara violación al derecho humano porque no existía un debido proceso ni en las leyes judías, ni mucho menos era parte de una garantía constitucional o de una garantía senatorial, de una garantía de César, de una garantía imperial, por decirlo menos, ¿ya? La flagelación era una práctica habitual para sacar información, para dictar una sentencia ejecutoriada y decidir sobre la vida o la muerte de algún imputado, que es una grave adulteración y violación a los derechos humanos de, en este caso, del Señor Jesucristo. Otra cosa que es muy importante, que es flagelado
y se presenta ante Pilato, y en esa condición no era permitido estar en la presencia de una autoridad romana del rango de Pilato. Imagínense que después de ser torturado, de ser ahí en el cepo, de llevarlo en el pretorio, es llevado ante la presencia de Pilato, y de acuerdo a la propia jurisprudencia del derecho romano, no estaba permitido llevar a una persona con tan nivel de gravedad de lesiones frente a Poncio Pilato. Eso es algo que nosotros tenemos que tener más que claro, que yo creo de que es uno de los puntos más esenciales con respecto a la violación de los derechos de Jesucristo en una falta de un debido proceso. Posteriormente a eso, en el punto número 13, tenemos que el inicio del proceso fue por una blasfemia, y eso lo tenemos que tener muy, pero muy presentes. El inicio del proceso fue por una blasfemia y terminó por la sedición. Y al terminar por la sedición, porque se establecía que el acusado solo debía tener un juicio y que en todo caso si había otro, era para absolverlo, o sea, un juicio de absolución. Entonces, Jesucristo no tuvo ni lo uno y no tuvo ni lo otro. Es más, la sentencia, en un fallo de primera instancia, la sentencia fue ejecutoriada en el instante. Y eso lo vemos definir en el punto número 14, que de estas observaciones, que aunque no encontramos información al respecto, es de suponer que los acusados debían tener derecho a un defensor. Es lo que todos los colegas anteriormente lo estamos diciendo. Pero lo más importante de todo, que es lo que yo quiero finalizar en esta reflexión de las violaciones en todo lo que es el debido proceso, y más que un debido proceso, violaciones a la ley en el proceso de Jesús, que Jesucristo fue condenado por el principio de la contumacia. Y en el derecho internacional, el principio de la contumacia es el derecho que nosotros inherentemente, habemos profesionales en México, hay un consiervo del Ecuador, otro que está en Estados Unidos, aquí que estamos en Chile, lo que significa guardar silencio ante un magistrado, que podría ser el legítimo derecho de guardar silencio para no ser imputado en un cargo menor, o todo lo que digas puede ser usado en tu contra, que es también otro principio fundamental del derecho. El guardar silencio en el código romano y en la jurisprudencia de Pilato ante César, en este caso, y de Pilato frente a Jesús, por sobre las leyes propias de los judíos, que estaban bajo el régimen del Imperio Romano, como todos sabemos, se aplica el principio de la contumacia. Y al aplicarse el principio de la contumacia era guardar silencio cuando un juez te interrogaba. En este caso, te recuerdo de que Poncio Pilato tenía un absolutismo monárquico, es decir, en su calidad de gobernador, los tres poderes del Estado recaían en él: el jurídico, el ejecutivo y el judicial. O sea, el ejecutivo, el legislativo y el judicial recaían en la persona del gobernador de Pilato. Por ende, fue condenado tras la acusación del Sanedrín, y el Sanedrín, con el sumo sacerdote Caifás a la cabeza, lo acusa de rebelarse contra su único rey. Y aquí viene la gran contradicción, que todo el gobierno político religioso le da vuelta la espalda a Herodes y lo acusan ante Pilato por ir en contra y autoproclamarse Imri, rey de los judíos. Ya al autoproclamarse rey de los judíos, el celibato completo sacerdotal de los fariseos, el Sanedrín, lo acusa de irse en contra de César, y recién ahí se podría constituir una falta grave en donde Pilato podía establecer una sentencia, dictar una flagelación previa a la falta de tener medios probatorios o alguna prueba irrefutable para condenarlo a la muerte. No lo existía. Entonces, una vez procediendo la flagelación, se condena por el delito de la contumacia, que es guardar silencio frente a un juez, o en este caso ante Pilato, que lo interrogaba. Jesucristo fue condenado por eso. Ese es el argumento, es el gran argumento jurídico. Fue condenado por guardar silencio ante el gobernador Pilato. Y eso era dictaminado, sentenciado según el derecho romano de César Imperial de la época, con la pena máxima de muerte. Y una vez que fue individualizado, decía que tenía que ser en el máximo rigor del desprecio de la pena de muerte.
Y en ese tiempo, la máximo rigor de muerte era la cruz. Y en el Monte del Calvario fue el único que fue individualizado con un letrero la causa de muerte. Porque el ladrón que estaba a su izquierda y el homicida y celote que estaba a su derecha no estaban con un letrero sobre ellos. El único que estaba individualizado porque era la causa de muerte era por ser autoproclamado INRI, en el latín rey. Efectivamente, apóstol Eric Fredes, de hecho, en Mateo 27:46, Jesús, en ese tiempo, en ese momento, habló en arameo y dijo, Eli, Eli, lama, sabactani, que quiere decir, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Justo en esos momentos es que viene a nacer el amparo. Es por ello que nosotros estamos aquí como Academia Mundial de Amparo, reconociendo estos derechos humanos del hombre más polémico de la historia, donde muchos creen en él, donde otros no creen tal vez, pero lo que es una realidad es que se transgredieron sus derechos humanos. Así es. Así que gracias por su... Y vamos a ceder el tiempo, ya estamos en la recta final, una vez más al doctor Román Díaz Vázquez, por favor, adelante. Su micrófono, por favor, doctor Román. Muy breve, nada más para felicitar al obispo Vicente García. ¿Sí se escucha? Sí, adelante. Al obispo Vicente García. Gracias, mi querido. De California y de Ecuador. Invitados, están invitados cordialmente. Y al distinguido jurista de nuestra hermana República de Chile, Eric Fedex. Muchas gracias, doctor. Perdón, un gran abrazo. ¿Verdad? Una inmensurable magistral felicitación para ustedes por su brillante participación. Y desde luego a la doctora Bonnie González por haberles invitado a este foro, ciclo permanente de los grandes temas, retos, problemáticas y personajes regionales, nacionales y mundiales. Gracias, desde luego, y hoy en este programa, dentro del taller de amparo y casos concretos, ¿qué mejor y mayor caso concreto que el caso de Jesús Cristo? Nada más para que continúe, Presidenta Bonnie González, y efectivamente manifestándole que están aquí otros compañeros, dentro de ellos la doctora Pilar Montes. Continúe, Presidenta Bonnie González, gracias por darnos la invitación. Nada más era para felicitarles, igual que a Daniel Cruz Benítez. Felicitación. Adelante, Presidenta. Gracias, doctor Román. Sí, efectivamente, estamos viendo y analizando no solamente el área jurídica que nos compete a nosotros como Academia Mundial de Amparo de la Organización Mundial de Abogados, sino con énfasis en lo teológico. Nos acompañó nuestro queridísimo pastor Timo Botello, que nos estuvo hablando de todo este procedimiento desde el punto de vista teológico, así como el apóstol Eric Fredes desde Chile y el obispo Vicente García. Agradecemos también a cada uno de ustedes que se han hecho presentes aquí, Diana María García, Virginia Jiménez, Lilia y José, María del Carmen Colin, por supuesto, y María Guadalupe, que en un ratito más le vamos a dar el tiempo. Me gustaría cederle en esta ocasión nuestros micrófonos a la doctora María del Pilar Montes, que se encuentra allá en nuestras oficinas en la sede de la Academia Mundial de Amparo, pues para que nos hable de todos estos derechos humanos de este caso tan mencionado como es el caso de Jesús. Adelante, doctora María del Pilar, si gusta prender su micrófono, por favor.
Buenas. ¿Sí me escuchan? Adelante, le escuchamos. Bueno, pues en primer lugar, agradecer esta invitación del doctor Román Díaz Vázquez, de las distinguidas personas que tenemos aquí en las oficinas de Colonia del Valle, en la Ciudad de México. En efecto, el juicio más controvertido de toda la humanidad ha sido justamente... ¿Me escuchan? Sí, fuerte y claro. Ah, ok. El juicio más el juicio más controvertido de toda la humanidad ha sido este juicio injusto, ¿verdad? Nosotros que tenemos también una fe, sabemos que por este juicio, ¿verdad?, en el que fue condenado y crucificado el Señor Jesucristo, vino a dar redención a la humanidad. Nosotros, yo estuve en un comité de tolerancia religiosa y libertad de conciencia, respetamos todos los... Su micrófono, por favor. Está limpiado, ¿verdad? Entonces, el Señor Jesucristo ha dividido a la humanidad en antes de Jesucristo y después de Jesucristo. Entonces, pues le damos todo el honor y la gloria, ¿verdad?, a quienes creen en el Señor. Y agradezco muchísimo la participación, de veras, este curso, es un diplomado magistral del juicio de Jesucristo. Muchas felicidades por su excelencia de amparo, ¿verdad? Es un diplomado para mí. Es algo muy hermoso y les agradezco de todo mi corazón esta instrucción. Muchas gracias. Felicitados. Y felicidades, ¿verdad?, a todo el equipo, a los invitados, a la gente que tenemos aquí en la Ciudad de México y en toda la República. Y al mundo, porque también estamos en América Latina. Un abrazo a todos. Gracias. Gracias, doctora María del Pilar, que nos acompaña ya en la Ciudad de México. Efectivamente, independientemente de lo que cada uno de nosotros como ciudadanos, es una realidad que hubo por ahí un proceso jurídico en donde no hubo esta base de derecho que normalmente los juicios deben de sustentarse, y tampoco hubo ese amparo. Hoy en día muchos de nosotros, quizás enjuiciados a diestra y siniestra, sin bases, sin fundamentos, sin pruebas, pero señalados por aquellos que tienen la valentía de decir tú fuiste, tú eres. Asimismo, en aquellos tiempos se levantaron más de dos con esa valentía de señalar, en este caso, a Jesús. Creo que todos y cada uno de nosotros nos sentimos muy identificados con este proceso. Me gusta mucho una palabra que hay por ahí que dice: si alguno de nosotros, si alguno de ustedes necesita abogado, Jesucristo el justo. ¿Por qué? Porque cuando tú vives en carne propia un proceso tan difícil, no solamente por ser quien tú sabes que eres, que en este caso es el Hijo de Dios, sino hablando como hombre y no como Hijo de Dios, él en lo personal que sufrió este tipo de juicios, pues toma ese estandarte, toma esa voz de defender a los demás. Asimismo, todos y cada uno de nosotros sentimos ese compromiso de defender los derechos de los demás. Así que vamos a seguir proclamando justicia, proclamando libertad, constitucionalizando a nuestro país y defendiendo los derechos humanos. Sin más preámbulo, pues me gustaría cederle el tiempo a la licenciada María Guadalupe, si es tan amable, por favor. Su micrófono, por favor. En la parte inferior izquierda hay ahí un micrófono, lo oprime. Parte inferior izquierda, al ladito de la cámara. Ah, ok. ¿Sí? ¿Sí me escuchas? Adelante. Sí. Hola, buenas tardes. Bueno, yo soy invitada del doctor Román
Agradezco mucho. Es la primera vez que yo estoy aquí. Me agrada mucho la invitación y estoy muy convencida de todo lo que están hablando. Espero seguir y aprender más de ustedes. Muchas gracias. Gracias, María Guadalupe. Bueno, pues aquí estamos en este diplomado, curso taller de amparo todos los jueves. En esta ocasión, por ser Semana Santa, tanto la semana pasada como esta semana lo hicimos en martes, pero todos los jueves usted puede hacerse presente en este diplomado de amparo, donde vemos esos casos concretos, casos ganados, por supuesto, con invitados especiales, contando con su presencia y presidiendo el doctor Román Díaz Vázquez. Ya para concluir, doctor Román Díaz Vázquez, un mensaje final, por favor. Claro que sí, con mucho gusto, doctora Bonnie González, pues nuevamente expresando nuestra gratitud a todas y todos los asistentes, reiterándoles o refrendándoles la invitación para las próximas sesiones que trataremos dentro de este mismo contexto del taller de amparo y casos concretos, la participación del doctor Pascual Flores García. Flores García, que nos hablará sobre el derecho penal adversarial acusatorio a juicio oral en materia penal, ¿verdad? Creo que sí, estamos a sus órdenes. La oralidad en materia penal, el juicio oral, ¿verdad? Así es. Le podríamos denominar el amparo penal y el juicio oral. En la práctica. En la práctica. ¿Qué les parece? Lo que es la audiencia de imputación. ¿Qué de audiencia sigue? ¿Cuál? La detención y vinculación a proceso. El control de detención, la vinculación a proceso. Luego. La vinculación a proceso. Después de la vinculación. Pues ya es la etapa intermedia. La etapa intermedia. Final, posteriormente. El juicio. En fin, este tema que es muy interesante y quiero agradecer también la presencia de José Luis, a ver si nos da algún comentario. No sé si hay alguien más. Es cuanto de mi parte, presidenta Bonnie González. Hoy nuevamente le dedicamos en el foro ciclo permanente de los grandes temas, de los grandes retos, de las grandes problemáticas y personajes regionales, nacionales y mundiales que venimos llevando a cabo desde hace muchos años, hoy a Jesús Cristo, personaje mundial con trascendencia o relevancia universal, como muy acertadamente lo decía la doctora Bonnie González, crean o no crean, les digo que por ahí alguien me escribió, ahora que estuvimos compartiendo la invitación, que para qué metíamos a Jesús Cristo en este ciclo, le contestamos en este momento que precisamente por ser un gran personaje y que se difunda, ¿verdad? Que se conozca más sobre su obra, desde luego su repercusión, relevancia universal. Este foro, en los grandes personajes, o en este foro hemos tenido reconocimiento a Luis Donaldo Colosio, a mi maestro Ignacio Burgoa, a Morelos, a Juárez, a toda una serie de personajes, imagínense, 15 años. Tenemos por ahí un video de más de 100,000 visitas. Hay un arreglo que hizo Daniel Cruz de hace unos días, 3-4 días, que ya va más de 100, cerca de 8,000 visitas. Cerca de 8,000 visitas en 3-4 días. 8,000 visitas, ¿saben cuánto es? Y aquí, pues, seguimos trabajando en la búsqueda de un país y un mundo más justo, más próspero y equitativo, donde, como dicen ustedes, tengan plena vigencia, observancia y cumplimiento los principios, valores y virtudes que creemos que allí puede estar la solución
a la grave y compleja problemática que desafortunada y lamentablemente cada vez el mundo vive, se ve inmerso. Ahí tenemos la invasión a Ucrania. Su micrófono, doctor Román. Cuando se dio la invasión y hablaban de la guerra, decíamos la invasión. Ahora en Ucrania, invasión, y vemos cómo desafortunada y lamentablemente se da cuenta y relaciona a diario de inmensidad de crímenes o de muertes de seres humanos. Pero no nada más seres humanos, por un lado. Por el otro, en este planeta se han extinguido, se han terminado. ¿Sí se escuchan? Sí, pues, adelante. Se han acabado y podríamos decir, recriminablemente para la especie humana, una inmensidad, hablan de miles de especies, o de seres vivientes, de los cuales no se encuentran nada más los animales, y decir animales viene de ánima, que es vida vegetal, y vida ¿qué? Animal. Animal. Entonces los animales, gran clasificación entre racionales e irracionales, y nosotros dizque somos los racionales, dizque, así lo subrayo, es que el ser humano somos los racionales. Cuando vemos alrededor del mundo en general, los crímenes, decía uno de nuestros destacados ponentes, creo que el obispo Vicente García, lesa humanidad o atentado contra la humanidad, yo diría atentado contra el planeta, planeticidio. Basados en una supuesta o existente creencia de superioridad humana, cuando real y verdaderamente, ¿qué somos, Pascual, abogado? En fin, creemos, para culminar en esta tercera sesión, segunda formalmente, la primera fue en 2016, como decía otro de nuestros ponentes, la conciencia, y que todos, creo que Vicente García nuevamente, o Eric Fredes, la conciencia, en nuestra conciencia, llevamos, en el pecado llevamos la ¿qué? La penitencia, la conciencia, y que busquemos y luchemos real y verdaderamente por un planeta, por un mundo mejor, porque es tremendo, cuando menos para su servidor, ver cuánta niña o niño, ahora muchas niñas, mujeres, a veces allí tratándose de ganar la vida. ¿Cómo, Pilar Montes? ¿Cómo? No deja de eso, vendiendo chicles. Pero peor aún, siendo objeto de pornografía, pederastía, siendo objeto de promiscuidad. Las mujeres están vendiendo por... Las niñas. Las niñas, 200, 300 pesos. Licenciada María de Lourdes, ¿algún mensaje en ese contexto de este planeta que tenemos? Que todos contribuyamos en el ejercicio de nuestras funciones y cargos que desempeñamos con un granito, tratando de ser más justos con todas las personas, con todos nuestros semejantes. Es cuanto de nuestra parte, presidenta Bonnie González, nuevamente con la gratitud para todas y todos. Por esta ocasión, en la próxima semana tendremos esa exposición, unas 2 horas más o menos, no se la pierdan, sobre el proceso penal acusatorio. Es imponente la celebración de las audiencias penales, ¿verdad? Penales ahora en México como en Estados Unidos, siguiendo la línea estadounidense, ¿verdad? Así era, así son. No se la pierdan, próximo martes y jueves nosotros les hacemos llegar la invitación. Muchas gracias, presidenta, a todas y todos. Román Díaz Vázquez, su servidor, felicitándoles y agradeciéndoles por su presencia y participación.
Gracias, doctor Román Díaz Vázquez. Efectivamente, como lo menciona la doctora María del Pilar, esos derechos fundamentales de los niños, les recuerdo, próximo jueves 21 de abril a las 4 de la tarde vamos a estar hablando del proceso penal acusatorio, y el jueves 28 de abril de los derechos fundamentales de los niños. Licenciada Diana María García, un breve saludo, si es tan amable, por favor. Muy buenas tardes, compañeros. Un gusto nuevamente compartir esta temática tan interesante como es el juicio a nuestro Padre Señor Jesucristo, donde efectivamente, como desde los inicios de nuestra historia venimos arrastrando el hecho de que muchas veces quien debe ser autoridad comete muchos actos de omisión. El hecho de a veces no hacer nada es hacer mucho, se ve muy aplicado en el juicio a nuestro Señor Padre Jesucristo, efectivamente, donde ya vemos los inicios desde los juicios orales ahí en la historia, pero efectivamente, ¿cuántas veces incluso nosotros en la actualidad como abogados litigantes hemos hecho acto de omisión, donde vemos una injusticia y muchas veces preferimos voltear la mirada por el hecho de a lo mejor de no tener algún problema o de no tener alguna controversia con alguna autoridad, con algún otro compañero de la carrera? Efectivamente, debemos de estar conscientes de que el derecho al respeto ajeno y que efectivamente tenemos que hacer valer la ley debe ser una prioridad. Y sobre todo también hablando de la temática, nuestra compañera nos mencionaba de los niños, tenemos que tener mucho énfasis en hacer valer los derechos fundamentales de nuestros niños para evitar esos casos, como mencionaban, de pederastía, de pederastía infantil, para que tengamos pues, prácticamente una vida mejor. Por mi parte sería todo. Muchas gracias por la invitación al taller, compañeros, compañeras. Gracias, licenciada Diana María García. Efectivamente, pues la gran responsabilidad como nosotros, como adultos, como padres, como abogados, el poder transmitir a nuevas generaciones estos derechos fundamentales. Es por ello, próxima semana, repito, proceso penal acusatorio, todas esas reformas que ha habido, y el 28 de abril, lo que es los derechos del niño. Licenciado José Luis Carrión, ¿nos puedes dar la síntesis de lo que se está manejando ahorita en Puebla en relación a todo lo de los derechos humanos y un mensaje de, ya para despedirnos, por favor? Claro que sí, doctora. Doctor. Muchas gracias, doctora Norma, por el espacio, por el tiempo. Y pues, en síntesis de todo lo que han comentado, de todo lo que han dicho justamente los grandes exponentes del día de hoy, ha sido bastante gratificante esta información. Aquí en Puebla se ha manejado bastante el hecho de la situación católica por tantos aspectos de la religión, y pues no metiéndome en ese aspecto, ya que pues ahora sí respeto todo tipo de religión, pues realmente hacer valer los derechos es algo fundamental, es algo directo y necesario, que no nos dejemos realmente sobrepasar por nada ni por nadie, a no ser que estén afectando directamente nuestros derechos, ya sea con la Carta Magna, que es la Constitución, y desde hace muchos años la hemos venido manejando. Gracias a toda esta información, fue un parteaguas con la situación de Jesucristo, y pues realmente es bastante gratificante toda esta información, personas de gran calidad de conocimiento, y pues, ¿qué más les puedo decir? Agradezco al doctor Román Díaz Vázquez por estar aquí, por permitirme estar junto con ustedes, a la doctora Norma desde España, y pues felicitar al doctor Pascual, o en este caso, pues...
Gracias a todos y cada uno de ustedes. Una vez más, Pastor Timo Botello, gracias por esa aportación. Lo esperamos la próxima semana. Cabe mencionar que la Academia Mundial de Amparo de la Organización Mundial de Abogados tiene un reconocimiento para ustedes como expositores que se estará entregando el próximo jueves 21, así que están invitados una vez más, pues para agradecerles de parte de todo el equipo excelente aporte y participación. Obispo Vicente García, apóstol Eric Fredes, María del Carmen Collis, un fuerte abrazo, José Luis Carrión, Lilia Muchas José gracias. Luis, Virginia Jiménez y Diana María García. Excelente fin de semana. Recuerden, si alguno de ustedes necesita abogado, Jesucristo el Justo. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová. Dichosos los que sin ver creyeron, así que pasen una excelente Semana Santa, tiempo de meditar y tiempo de reflexión. Adelante, doctor Román Díaz, por favor. Gracias, doctora González. Efectivamente, para todos nuestros ponentes tendremos esa constancia de diploma de participación. Este video, esta sesión, mejor dicho, va a ser vista por mucha gente. Yo creo que hoy en la tarde les tenemos, o más tarde, mejor dicho, les tenemos ya el link, se los vamos a estar enviando, Presidenta, para efectos de que se comparta con todo el mundo. Por favor, si les gustó esta sesión, ayúdenos a compartirla. Compartirla con sus contactos. Aunque no hayan estado hoy, el ver posteriormente el video que vamos a enviarles de esta sesión, podrán solicitar su constancia de participación o de asistencia al celular WhatsApp, 55-3108-1660, para que conjuntamente con la doctora Bonnie González y todo el equipo Gerardo González también, pues les hagamos llegar vía electrónica, ¿verdad?, o presencial en la Ciudad de México, pero es difícil que vengan de Chile, de Estados Unidos, de España. Podría ser vía WhatsApp también enviarles la constancia de participación. Muchas gracias nuevamente. Su servidor Román Díaz Vázquez les saluda y les agradece. Gracias a todos. Saludos y bendiciones. Gracias. 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 Muchas gracias por la invitación. Un abrazo a todos. Muchas gracias por la invitación. La pastora Virginia, saludos también. Virginia Jiménez, saludos.